La comunidad teranguense hoy siente un enorme vacío. La partida temprana e inesperada de una persona muy importante para nuestra sociedad aflige nuestro corazón y entristece nuestra alma. En los cantos de jabones que tiene la cadena de la sociedad, perdemos aquel hecho para el servicio, el trabajo y la dedicación. Es algo inexplicable. ¿Cómo nosotros perdemos a un ser tan bueno? Ante esta circunstancia, solo Dios, en su infinita sabiduría, nos puede hacer entender el porqué de esta situación. Creo que quizá hasta con su partida nos quiso dejar un mensaje de reflexión. ¿Cuánto puede valer una persona por sus actos, por sus hechos? ¿Y qué poco vale la vida a falta de comprensión y tolerancia? Si realmente consideramos que hemos perdido a un ser valioso, tenemos la responsabilidad de cargar con la bandera del servicio y todas aquellas acciones que la caracterizan. Yo quiero, con todo el respeto, con todo el agradecimiento hacia esta gran mujer, que hoy le demos un fuerte aplauso que llegue hasta el cielo. Al Dios Creador, para entregar su alma y todos esos servicios que con corazón y tesón nos entregó a esta comunidad en su diario vivir. Hoy encomendamos tu alma a la Santísima Virgen María para que sea ella la que la presente ante tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que le sean perdonadas cada una de sus faltas que como ser humano pudo cometer en esta vida, y le sean perdonadas una a una. Chiquito, te vas, pero tu recuerdo, tu memoria, tu entrega, tu dedicación quedará en cada uno de nuestros corazones. Por eso te encomendamos hoy a esa Santísima Virgen María que tú tanto querías, a la que regresábamos noche a noche allá sentados frente a ese muro. Villito, ella te está recibiendo. Ella te está entregando a las manos de su Hijo Jesucristo. Por eso con fe ofrecemos este Santo Rosario. Thank you.
salió primero que nosotros a procurar el bienestar y atención de sus paisanos.
de los niños, de la población menos favorecida, de todos aquellos que suelen esperar la mano amiga de la administración durante los momentos difíciles. Es por esto y por la calidad integral del ser que se adelanta en la partida, que pedimos al Todopoderoso abrir las puertas del cielo y la reciba en puesto de honor. Brígida, en muchas ocasiones estuviste ahí conmigo, animándome y yo con ella cuando fue posible. Eso me fortalece porque conté con ella y ella conmigo. Gracias Dios por todo eso. Sé que nunca olvidaré su estilo, sé que nunca olvidaré su alegría, sé que nunca olvidaré su saludo con una mentirita piadosa. ¿Cómo está, mi gordo bello? Recuerdo nuestro último abrazo el jueves pasado en la oficina, cuando acompañada de Alba nos reunimos para hacer planes para el próximo año con su grupo de muchachos. Contenta de saber que la oficina iba a funcionar donde hoy en día es la registraduría, despidiéndose con un fuerte abrazo y diciéndome una vez más, ese es mi jefecito. Y así como este, fueron muchos los momentos que Dios me dio la oportunidad de compartir con ella. Por eso le digo a Diana, a Cata y a su familia que tengan mucha fortaleza, porque ella luchó y le dio la vida con entereza, pero con mucha felicidad. Y ese ejemplo que ella nos dejó, esas enseñanzas tenemos que aplicarlas y seguimos en este mundo. Yo me las quedo y me llevo en el recuerdo su alegría y picardía al hablar. Dios no se la llevó, tal vez a servir a su lado. Algún día me llevará a mí y por qué no, si allá hay como ayudar, volveremos a hacer equipo con mi amiga del alma. Que Dios la lleve a su santo reino, paz en su tumba. Queremos expresar estas palabras hoy. Hoy, con gran tristeza, pero fortalecidos por la fe y la esperanza, despedimos a una mujer muy especial que dedicó lo mejor de su vida al servicio de su familia y su comunidad, buscando siempre el bienestar y progreso de quienes caminaban a su lado. Damos gracias a Dios por la fortuna de haber compartido con la CAU Brígida Barragán sus dones, talentos y virtudes caracterizaban intachablemente permitiéndole sobresalir en el servicio a los demás. Suplicamos al Todopoderoso le acoja en su santo reino y le permita gozar de su presencia eterna. Oramos por su familia, sus padres, hijos, hermanos y también por sus amigos, quien hoy lamentamos su pronta partida. El Señor conceda a todos paz, sosiego y esperanza. A nuestros compañeros del Cuerpo de Bomberos de Quebranega, extiendo mi saludo fraterno y la invitación para que aquellos principios y valores que animaron a la CAU Brígida a consagrar su vida a esta institución nos sigan guiando y animando. Siguiendo su ejemplo, dediquemos nuestra vida y nuestros mejores esfuerzos a servir a los demás, especialmente a quienes más lo necesitan. Queremos que su familia y allegados sepan que estamos infinitamente agradecidos por todo lo que hizo en su vida, por su amor y entrega al Cuerpo de Bomberos de Quebrada Negra, dedicándose a servir alegre y generosamente a los demás. De esta manera, la recordaremos y nos animará día a día a seguir adelante. Dios misericordioso le acoja en su reino y permita para que ella brille la luz perpetua. Gracias. Y el alma serena, la vida ofrendamos con hondo placer. La llama se extiende en sus fúnebres alas, se escucha el lamento de angustia y dolor. ¡Arriba, bomberos! Tender las escalas, envuelta la vida sigue. Para todos, en realidad, hoy nos encontramos con el corazón roto al despedir a nuestra compañera Brígida, mujer guerrera,
con unas ganas y de trabajar por su pueblo, por su comunidad, donde siempre nos decía a nosotros, compañeros, vamos a salir hoy a una actividad, coloquémonos en la mano de Dios porque no sabemos si podamos volver. Por eso quiero que la familia, sus hijas, sus padres y todos sus familiares se sientan orgullosos de esa persona que tuvieron en su casa, que tuvieron en su familia, que hoy desafortunadamente la despedimos. También agradecer a los cuerpos de bomberos, compañeros que vinieron hoy a rendirle este homenaje a nuestra compañera. Créame, Brígida, que desde el seno del Padre Eterno seguiremos luchando por toda nuestra comunidad como bomberos y con nuestra voluntad de trabajar por nuestra comunidad. Con los compañeros vamos a seguir con el esfuerzo que usted tenía de conseguir nuestro vehículo, de conseguir nuestra sede, de luchar y seguir día a día trabajando por nuestra comunidad y con el lema que siempre es valor y sacrificio siempre por nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Gracias, pescador. El bautizo de un bombero es con agua y hoy te despedimos con agua. Tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós. Dios determinó que en el cielo, a un lugar donde no voy a sufrir, no me digas adiós. Sigo hasta luego, no te preocupes más por mí.